hecho estuvo ahí presente la secretaria general de gobierno, sí, claro, Maciel, sí, Ortiz, y ella no, como que no tenía conocimiento de que se acostumbraba a hacer esto aquí en Ciudad Juárez. Uh-huh. Le preguntó a nuestro presidente de FECANACO y nuestro presidente de FECANACO confirmó el que se había hecho eso anteriormente, dijo que se iba a informar y que si se había hecho con anterioridad, que muy probablemente lo recibamos este año también el apoyo.